días, familia. Bienvenido otro día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues espero que muy bien. Por aquí, bueno, ahora os cuento. Hemos empezado el año un poquito regular. Pues nada, mira, a los que sois nuevos, me llamo Marina. Los demás ya sabéis cómo me llamo, corazones míos. Si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas, que me compartas y que le deis un like. Por ahí, por vuestro Facebook, vuestro Instagram. Pues nada, corazones míos, mira. Deciros. Llevo 4 o 5 días sin subir nada. Como sabéis, en el último vídeo creo que fue, os comenté que me había caído con el día 2. Empecé el año ya guay, me dejaron pasar día 1, vaya. El día 2 me caí, entonces hoy estamos a día 12. Llevo 10 días al día con la pierna y la pierna, lo que le queda todavía. Y bueno, tengo puesta la rodillera, me la dejo muchas veces hasta para estar. Cuando estoy en la casa para allá y para acá, cuando ya voy a descansar un rato me la quito. Pero cuando no, la tengo puesta y para la calle no estoy saliendo, ahora os digo. He salido hoy, estoy saliendo muy poco y cuando salgo, salgo con alguien y me llevo la rodillera, ¿no? Pero salgo poquito. El otro día fui al parque, que lo grabé, pero salgo puntual, poquito. Estos días he estado Gaby llevando al perdona familia a Yago al colegio, os digo. Aparte de la pierna, que todavía, como he dicho, hoy he llevado a Yago al colegio, me he puesto la rodillera, voy despacito porque todavía he cogido poquito, pero voy cojeando todavía, ¿vale? Y bueno, pues hemos cogido todo un gripazo exagerado. Yo ya estoy mejor. Pero he estado un día y medio que la voz la tenía casi nula prácticamente. A veces tenía voz, pero muy poquita. Eso fue solamente un día, lo que es el transcurso de un día de esta semana pasada. Y bueno, deciros, seguimos malos todavía. Estoy esperando que hoy me llame el médico. He llevado 2 veces a los niños al médico, o sea, para que los vieran. Su pediatra, a Gabriel, su médico, al chico, el pediatra. El único que se está salvando ahora es Yago. Y esperemos que no me lo coja. Se nota, él se nota, claro, normal, estamos aquí todos en casa. Se nota una mejilla así como de así, de mucosidad, pero poca cosa. Pero por ahora está bien, está yendo al colegio. Los que no están yendo al colegio es ni H, ni Gabriel, no ha ido en toda la semana al instituto. Gabriel ha sido el primero que cogió un trancazo, mi Gabriel, familia. Gabriel es que no se levanta de la cama. Ahora está un pelín mejor, pero ya, dice el padre, hemos pensado ya para el jueves y viernes que se quede en casa porque todavía tose y le notas aquí que está todavía la garganta inreta. Dice, vaya que se vaya al instituto y se ponga el niño y recaiga peor. Aparte, esta familia que no quiere comer. No tiene ganita, claro, del gripazo que está teniendo, pues que lleva más de 10 días mi hijo. Digo, 10, sí, de 10 a 11 días que está fatal. Ya lo he llevado 2 veces. Lo llevé 2 veces, uno entró mi hermana con él y otro fue el otro día hace 2 días que entré yo con él. Familia, fatal, o sea, ya os digo. ¿Qué te manda? Claro, el pecho no lo tiene cogido, esto de nariz y de garganta, todo lo que es gripazo. Pero claro, malestar de cuerpo tiene la criatura, está con un malestar de cuerpo exagerado. Y nada, a base de paracetamol, de ibuprofeno, le di por la mañana el protector del estómago y el jarabe, un jarabe fluidasa que le estoy dando ahora, porque le habían mandado uno sobre y ya ahora está con el fluidasa. Lo cogió mi marido, lo cogí yo, porque claro, está así, pues me lo pegó un poco a mí. Claro, ¿qué pasa? Pues Gaby, pues se le pegó también a la criatura, a mi marido. Hace 2 días, ayer no. En Teballé creo que fue por la noche. Mi Axel, en Teballé por la tarde, Axel empezó diciéndome que le dolía la garganta. Claro, pues nada, como lo dime con nosotros, pues en la habitación, pues claro. Pues ya normal. Bueno, pues que le duele la garganta. Esa noche, fiebre. Ya está, digo, fiebre, madre mía. Y digo, bueno, y me he dado cuenta que Axel cuando le da fiebre, familia, porque ya le ha pasado varias veces, no sé por qué, pero le ha pasado varias veces.
Cuando le da fiebre, se le va la barriga. No sé si alguna sabéis que os haya pasado a vuestros niños algo, porque es que es raro. Pero siempre le pasa igual, se le va la barriga. Ya está, se le va la fiebre. Se acabó, pim pong. Todo bien. Ha sido Gabriel también ha tenido fiebre. Él ha sido un día, lo que es un día y una noche de fiebre. Ya se la quita la fiebre, le sigo dando también fluidasa, porque están todos tomando el fluidasa. Yo no, yo me estoy tomando las pastillas efervescentes. Pero los demás están tomando todo el fluidasa porque ellos no pueden tomar esas pastillas. Porque como ellos usan aerosoles, son asmáticos, hay cosas que no lo pueden tomar. Pues nada, pues eso es lo que es. Y estamos todos familia. Pues que no veas, fatal, fatal, fatal. Llevamos unos días, por eso no estoy grabando, familia, porque tampoco no estoy haciendo nada. Estoy aquí en la casa, hago todos los días, sinceramente, las cuatro cosas, porque con la pierna no puedo estar todo el día enganchada a la casa. Hago las cuatro cosas. Gaby el otro día hizo de comer porque estaba con la pierna fatal, entre la pierna y el perdonad, y el gripazo, yo no tenía ganas ni de levantarme de la cama. Sinceramente os lo digo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el fin de semana. Creo que fue el fin de semana, familia. ¿Hoy es qué? Hoy es jueves. Bueno, no sé si fue el fin de semana o el lunes, no me acuerdo. Entonces, familia, pues estoy, pues, que Gaby dice, venga, no te preocupes que yo hago de comer. Y se levantó la criatura y hizo de comer. Porque es que entre la pierna, cojeando, que ya estoy mejor. Pero llevo 10 días que para mí sequía con la pierna. Entre la pierna cojeando y el resfriado, pues no tenía ganas. Pero Gaby ha estado también y está. Gaby está. Gaby antes de trabajar se tenía que tomar su ibuprofeno y todo para poder estar toda la noche de pie. Pues es que no puedo tirar mi pellejo. Es que estoy malísimo. El otro día la criatura mía estaba vomitando del cuerpo que tenía, malísimo, cortado, con fiebre. Vamos, es que seguimos todavía malos. Pero claro, no, es como decir, que hoy estamos esperando, ya os digo, que os lo he dicho, que estamos esperando a que llamen los médicos. Porque ya hemos ido dos veces. Pero digo, ya lo vuelvo a llamar y decir el plan que tenemos, que después de tantos días no es COVID, porque ya no es COVID, no es, no, mira que no es COVID, pero claro, seguimos con gripe, estamos con el cuerpo que no podemos tirar. Entonces hemos pensado que ya Gabriel ya, para 2 días que le quedan, porque anoche, mamá, me duele el cuerpo, me duele esto, me duele la espalda, y porque estoy detrás de familia, estoy detrás de, venga Gabriel, que tienes que comer, venga Gabriel, que mira esto, mamá, que no tengo ganas de comer, que no tengo ganas de esto. Gabriel, por favor, y le hago, aunque sea un bocadillo, le hago un buen tazón de leche. En vez de un vaso, le pongo un tazón de leche, porque es que está así. Ha empezado el entrenamiento y no, esta semana ha empezado el entrenamiento y el padre le ha dicho no. No, porque es que está muy endeble y no se va a meter un palizón de entrenar, que es miércoles, jueves, o sea, sería ayer y hoy. Y el sábado tiene un partido, pero el padre le ha dicho no. Esta semana no, ya la semana que viene. Si estás más repuesto, pues ya irá a entrenar, irá a los partidos. Pero es que esta familia nos quiere comer, come a empujones conmigo detrás mía y le pongo buenos tazones de leche, le pongo porque es que no quiere comer. Lo que pasa es que sabes que él no se deja grabar y si lo grabo la cara se la tengo que tapar porque no quiere y es respetable. Pero, y claro, y como lo veis, claro, lo veis vestido, pero si lo vierais sin ropilla, sin nada, o sea, con una camisetilla me van a cortar algo, se le nota. O sea, no es que esté hecho un palillo, porque mis hijos no son palillos, pero sí está bastante delgado, está muy delgado, está muy delgado. Yo sabemos, como decía mi marido, la gordura no se quiere para nada, no, y nosotros somos prueba de ello, que la gordura no se quiere para nada. Pero una cosa es la gordura y otra cosa es que el niño está hecho, vamos, la carilla, así, a chupar ahí, vamos. Gabriel, mamá, que no tengo ganas de comer, digo, sí, pero es que lleva ya más de 10 días. Digo, más de 10 días, de 10 a 12 días, lleva ya liado con tema gripe y no puede estar así. O sea que nada, que deciros eso, que por eso no estoy subiendo muchos vídeos, familia, porque no estamos haciendo nada, estamos aquí en la casa, es que no estamos haciendo nada, corazones míos, no estoy haciendo nada. O sea, comida, lo que estoy haciendo son sopitas, cosas así, además hago un poquito de pollo, un poquito de arroz cocido. Es que no estoy haciendo nada del otro mundo porque es que no tenemos ganas. Algo rápido de hacer, comer y a descansar porque es que estamos, que el cuerpo nos pide eso. Estás tranquilito, descansando y poco más. Y poco más. O sea que ya os digo. Hoy ya hago también empieza la catequesis. Claro, empieza el colegio y ya empieza la catequesis.
Y si Dios quiere, lo llevaré hoy a la catequesis y después nos venimos para acá a la casa y ya está. O sea, se duchan, se preparan para el día siguiente y ya está. Y poquito, poquito más, familia. No hay mucho más que eso. Por eso no estoy grabando en el corazón, es mío. Que no es que se me haya olvidado ni que yo lo esté dejando. No, es que no tenemos ganas. O sea, es que primero que no tengo nada que grabar porque es que no hacemos nada. Y segundo, que con el entregripazo, la pierna, lo otro, los niños malos, mamá, 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 es que no. Y ahora que están dormidos, porque están dormidos, lo único que llevaba su hallazgo y Gabriel trabajado de noche, o sea, están acostados. Digo, me he tomado, la verdad, he desayunado, que me he hecho un sándwich calentito y un vaso de Colacao calentito, que no me he hecho ni café ni nada porque no tenía ganas de hacer. Digo, algo rápido. Me he hecho eso, me lo he tomado aquí y digo, voy a grabar en que sea un ratito, que por cierto llevo ya 11 minutos cascando. Y digo, para que sepáis que estamos dentro de lo que cabe, estamos bien, simplemente por eso, que entre el gripazo, yo la pierna, los niños, lo otro, pues que no estoy grabando nada, pero que estamos dentro de lo que cabe, familia, vamos tirando y ya está, a ver si la suerte nos cambia un poquito. Y espabilamos un poco. Y poco más. Que muchos besitos por estar ahí. Y no sé qué más deciros, corazones míos. Contaros también, aunque sea nada más que este vídeo de cascar. Contaros también. Yo el año pasado no dije nada. Pero os lo voy a decir. Yo sé que habrá alguna que diga, bueno, Marina. Pero bueno, os lo digo. Mira, este piso es un piso muy grande porque hay un vídeo por ahí que lo habéis visto. Este piso, por lo que se ve, bueno, este piso. Este piso, os digo, este piso el año pasado le salió un poquito de humedad. Yo no dije nada porque, bueno, lo vi. Yo de vez en cuando lo fregaba con lejía y tal, y ya está. Pero el suelo, yo vivo en un primero, ¿vale? Y el bloque de piso es todo de la misma señora. Es un bloque y es de la misma dueña. Y ella alquila todos los pisos que tiene. Ella no vende, ella alquila, ¿vale? Entonces, yo debajo mía, como es un primero, debajo mío lo que tengo es una tienda. Una tienda que no, o sea, que no es como si fuera una tienda, para que me entendáis, como si fuera paso para poner una tienda, pero está vacía, ahora mismo no hay nada, ¿no? Y de ahí, porque ya me lo han dicho a mí, porque claro, el suelo se me pone húmedo, pero húmedo, familia, que resbala. Húmedo que resbala. Que tú por la tarde haces así y dices, madre mía, y mis niños muchas veces se resbalan. Como vayan corriendo algo, ¡fum!, se resbalan. Tened cuidado el suelo. Porque se resbala. O sea, yo barro, barro todos los días. Porque barrer, barro todos los días. Pero fregar, no puedo fregar todos los días, familia. Porque no se me seca. No se me seca. Tengo que coger después un trapo seco, limpio, seco. Y con los pies. Y secando, se lo diréis, Marina. Pues sí. Aunque ahora la ventana, la que yo muchas veces meto a los niños en la habitación. Venga, niños, que voy a fregar, por ejemplo, el salón y todo el pasillo. Y los suelos de los cuartos de baño, van un repasito y tal. Para quitar. Se meten en la habitación. Y cierran los angelicos en la puerta. Entonces abro la ventana del salón abierta entera. Subo la persiana como la tengo. Corro la cortina. Abro ventana. Abro la ventana del cuarto baño de allí al final. Porque sabéis que este no tiene ventana. Abro la habitación de Gabriela, de la que tiene el ordenador, para que haya un poquito de corriente y se seque lo más rápido. Bueno, pues me puedo tirar, familia, así. Diréis, Marina, pues así, familia. Me puedo tirar 40 minutos o 45 y el suelo está mojado. Y no, yo no soy de las que ¡bum!, le echo agua al suelo. No, porque en verano puedes explayarte mejor, pero en invierno enjuagas muy bien, estrujadito, pom, pom, pom. Lo vuelvo a enjuagar, lo vuelvo a estrujar, lo vuelvo a dar. Porque es que si no, no se me seca, familia. No puedo fregar todos los días. Entonces me salía humedad en las paredes. Se lo dije a la dueña del bloque, a la dueña del piso. Y sabes que aquí en el pasillo este largo tengo yo ahí arriba como unos cristales de estos así que se ponen así contrapuestos, que se ven así unos cuadrados. Así que pues le hicieron unos agujeros con unos taladros muy largos desde aquí dentro hasta afuera, hasta el muro, perdón, de afuera de la calle para que atravesara el muro, para que entre corriente. Después a las tres habitaciones de dormitorio le pusieron, donde está la persiana, perdón, donde está la persiana le pusieron unas rejillas que se pone. Eso está, tanto en verano como en invierno está abierto. Para que con la respiración de por la noche no se acumule.
En mi habitación de matrimonio tengo yo puesto una cosa de estas para que chupe la humedad. Pues deciros a lo que voy. Cogen los armarios húmedos. Ni teniendo abiertas las ventanas, familia, yo ventilo todos los días en mi casa. Por ejemplo, si Gaby ahora está acostado, porque Gaby ha venido de trabajar, está acostado. Gaby a mediodía se levanta, se viene aquí con el chico y están aquí. Entonces yo me dedico y me voy a las habitaciones. Ellos se vienen para acá, porque esto ya está ventilado de por la mañana, y yo me voy allí. Abro una hora las habitaciones y a la hora las vuelvo a cerrar, porque ya empieza a entrar frío de por la tarde y ya hace frío en la casa. Además, una casa muy fría. Es una casa muy fría. Una casa que yo tengo puesto, hay puesto para poner, lo que pasa es que no se puede poner. Tengo puesto la calefacción esta en las paredes, ¿vale? Ahí tengo tres aparatos. Dos están en los pasillos y uno está aquí en el salón. Pero yo no lo pongo porque eso es muchísima luz lo que tira y no se puede. Yo tengo aquí un calefactor de aceite que ahora mismo no lo tengo puesto, pero ya por la tarde lo pongo un poquito para que y la puerta la dejo abierta. Sabes que los calefactores estos de aceite, que son de hierro, estos de rejilla, estos sueltan mucha calor, lo abro para que un poco se tiemple la temperatura, solamente templar. Bueno, pues ya está. Pues se lo dije a la dueña. La dueña me dijo que iba a venir, que me iban a pintar con una pintura especial que hay. Y ya está. Bueno, como aquello pasó, mi madre, ya sabes que en mayo murió, pues nada, entonces ya me dijo, dice Marina, ahora cuando ya llegue el verano y eso, pues ya voy y te pinto. Digo, vale, sí, cuando ya se note, vale, pues no vino. Se lo volví a decir en septiembre, digo, mire usted. Bueno, en septiembre, no, a finales de agosto se lo dije, digo, mire usted, pasa esto, digo, no ha venido en todo el verano a pintarme, va a llegar el invierno y se va a meter otra vez la humedad en casa. Digo, aunque yo abre, ventile, yo no puedo tener todo el día una casa abierta. Digo, es que nadie tiene una casa todo el día abierta y en pleno invierno menos. Y aquí en Granada, ¿quién tiene todo el día una casa abierta? Es que tú puedes abrir por la mañana un rato tu casa, una hora, hora y media, que se ventile todo un rato, pero después vuelves a cerrar. Y más cuando hay niños y cosas, uy, una pelusa, más cuando hay niños y cosas, no puedes estar todo el día con la ventana. Y más como estamos siempre, que siempre estamos engripados. Total, que dice la mujer, no, 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 dice, no, yo voy a pintarte. Pues llegó a finales de agosto y se lo tuve que repetir. Digo, usted, pues no ha venido, familia. No ha venido. ¿Qué le pasa a las paredes? Que son blancas, como sabéis, yo mi casa está pintada en blanco. Ella me dijo que me va a pintar con una pintura especial que hay para el tema de la humedad. Yo eso no lo sé. Pues no ha venido. No ha venido. Se ha metido septiembre, se ha metido octubre, yo esperándola. Claro, ya ahora ya no es tiempo de pintar, porque yo ahora ya no se secan las paredes. Y no puedo tener esto todo el día abierto porque tengo aquí tres niños. Pues nada, corazones míos, que no me ha venido a pintar. ¿Qué pasa con esto? Pues que el armario de Gabriel, el viejo que tenía allí, cogió humedad y había que tirarlo. Se le dijo a ella, Marina, tíralo. ¿Usted no ha venido? Ya, no, es que los pintores, es que no he dado con los pintores. Digo, sí, digo, pero ahora otra vez la humedad que he metido y esto no es bueno para nadie. Sí es verdad que este año tiene algo menos de humedad que el año pasado, sí. Pero los suelos súper húmedos. Y la habitación de Gabriel también sí tiene humedad. La habitación de Gabriel sí tiene humedad. Familia, perdona, que es que entraba Gaby y que se iba, que ha tenido mi marido que hay un mandadillo, son unas cosas y nada. No sé si vais a escuchar de fondo, porque en la calle hay obra y seguramente escucharéis de fondo el tema de la obra. Pues nada, lo que os decía, la habitación aquella de Gaby, no está el ordenador, que están las máquinas y eso. Esa habitación está constantemente abierta, porque esa habitación, aparte de abrir la ventana normal, también se abre hacia contraventana, para atrás. Entonces, así la tengo abierta de día y de noche. Simplemente, Gaby, cuando entra Gabriela a estar en el ordenador, entonces la cierra el rato que él va a estar y cuando sale, la vuelve a abrir y se queda abierta. Esa está hasta de noche, de día, esa está abierta. Pero aún así, pues me coge humedad. Gaby se ha fijado, mi marido se ha fijado que en uno de los muros de la esquina, en una de las esquinas, parece como que está húmedo. No sabemos si es que hay algún escape por alguna tubería, puede ser. Y esté saliendo humedad por allí. El padre, todas las semanas, cada 7, 8 días, con agua y lejía, pues, sabéis que yo con la pierna no puedo, no ahora, es que yo no me puedo subir en ningún lado. Y entonces su padre se dedica a ese lo frega todo. Pero porque siempre van saliendo manchitas. Y el padre se la quita antes que eso empiece a oler fuerte y todas esas cosas. Y nada, o sea que
Gaby compró unos armarios, porque nada más que tengo un armario de matrimonio, tampoco lo puedo aturrullar de ropa porque si no me coge humedad, tampoco puedo aturrullarlo de ropa, tengo lo justo puesto en las puertas, o sea, dentro de la... Gaby tiene dos puertas, yo tengo otras dos, y ahí tengo todo lo que puedo tener expuesto, pero no aturrullado porque si no, ¿qué pasa? Vengo a deciros, familia, que llevo ya un rato hablando, pues que Gaby compró unos armarios de estos que son como de tela, que tienen unas cremalleras. Pero claro, los armarios no se pueden meter en las habitaciones porque estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo los armarios aquí en el salón, familia. ¿Qué ha pasado con los armarios? Que como eran los más económicos que había, pues se me han roto dos. Y uno está medio dobladillo, que es el que tengo enfrente, está ya medio doblado. Está medio doblado. Aquí tengo otro, pero este nada más que este está roto ya, o sea, ahí no puedo colgar nada. Simplemente la parte de abajo, ahí tiene Gaby metido unas cajas y eso de que tiene de zapatillas y todo, porque tuvimos que sacar zapatillas de todas familias. Porque esta zona de aquí, o sea, la zona del salón no me coge humedad, pero de allí para allá sí me coge humedad. Entonces, pues, y aquí en ese armario que tengo ahí inferior está medio dobladillo, pero lo tengo a punto cao. Con el mueble, lo tengo a punto caído y ahí tengo colgado unas cuantas de cosas de trapo y cosas de eso. Vamos, de trapo, de ropa. ¿A dónde tengo la demás ropa? Pues lo que no coge en mi armario, ni ahí porque son muy chicos, son muy chiquititos, pues lo tengo que tener aquí en el salón. Está muy feo, sí. No me gusta, no. Pero ¿qué hago con la ropa? ¿Dónde la meto, familia? No tengo otro sitio. La cajonera del niño también se me llenó. Yo la fregaba, pero yo ya no me atreví a meter la ropa. Entonces yo ahí no tengo la ropa. Yo en tema de cajonera, yo lo tengo todo vacío, porque yo no me atrevo a meter nada. Aunque yo lo fregue, tengo que estar constantemente sacando y mirando la ropa. Y muchas veces la huele y huele regular. Tienes que estar volviendo lavando la ropa. Y dice Gaby, pues mira, mamá, el que le guste bien, el que no, pues que no mire, ¿qué hacemos? Yo dice, digo, Cari, pero es que si viene alguien la ropa aquí en el salón, tú la tienes doblada, la tienes colocada. Es lo que hay, la gente tiene que entenderlo. Si es que no tenemos otro lado donde poner las cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Gaby ha comprado, que todavía no ha venido, porque estos armarios están ya, o sea, ya hay dos que se puede para tirar y el tercero está ya a punto de caramelo. Entonces, hemos cogido, pero para ponerlo en el salón. O sea, en verano sí se meterán las habitaciones y lo quitaremos del salón. Como hemos hecho este verano. Pero llega el invierno, lo tienes que volver a traer aquí. Hemos comprado, que todavía no nos ha venido. Es como unos percheros. Pero vamos, la ropa se ve. ¿Vale? Es como de metal o de hierro, no sé qué. Unos percheros que tienen sus patas y su hierro para que vayas colgando la ropa. Pero la ropa se ve. O sea, la ropa se ve. No es que tú la ropa no la puedas cerrar. No, se ve. Mamá, lo ponemos en el salón de desecho de Ducari. Mamá, es lo que hay. No lo podemos meter en las habitaciones porque te van a coger la ropa olor y vas a tener que estar cada dos por tres lavando y sacando trapos. No puede ser. Entonces lo dejas aquí en el salón y ya está, que no pasa nada tampoco. ¿Qué vamos a hacer si es la situación que hay? A ver si cuando llegue el buen tiempo, pues esta mujer viene a pintarme con la pintura esa especial. Porque por lo que se ve, este piso había tenido humedad antes. Lo que pasa que, claro, ella. Pues la criatura no dijo, ya está, que no dijo nada. Ella pues rasparon, pintaron con pintura normal y ya está. Claro, y somos cinco personas aquí. Vamos a ver, que hay familias, hay casas que son hasta 20, como yo digo, y no tienen humedad. La mala fondinga que me han dicho, porque la humedad viene del suelo, como he dicho antes, que viene de abajo. Entonces, como que viene de abajo, como que sube por las paredes y toda la historia. Yo no sé cómo, pues yo esas cosas no entiendo, familia, es lo que me han dicho. Y los suelos súper húmedos, o sea, tengo que tener un cuidado para andar y ahora más todavía, o sea, es que me muero del miedo, o sea. Y cuando las paredes ven que Gaby tiene una mejilla de humedad, pues Gaby se sube, le da con lejía lo que sea, en fin, y todas esas cosas. Y ese es el plan que tenemos, corazones míos. Entonces la ropa la tengo en el salón. Y ahora tengo que seguir doblando trapos, colocando. Ahora lo que voy a hacer es que la mesa grande del salón, como ahí ya no nos sentamos, porque nada más que nos sentamos en Navidad, la voy a pegar a la pared, a este lado de aquí de la pared, y ahí iré doblando trapitos por los de uno, los de otro, y así, ¿para qué? Hasta que me vengan los percheros y todo lo que pueda coger los percheros, porque claro, normalmente todo, bueno, son ropa de cinco personas, y Gaby ha cogido dos percheros y ha cogido también, por lo que se ve, una estantería o no sé qué, estantería, cosas para pa poner los trapos. Pero qué, pues lo tendré todo en el salón. No me gusta familia porque no está
Bien, pero ahora mismo en las habitaciones no puedo. En el momento que empieza el buen tiempo, que ya empieza abril, mayo, que ya la humedad se va yendo, ya, boom, va, vuelvo todo otra vez a las habitaciones y ya está. Pero en invierno tengo que traerlo para acá. A ver si este verano, pues esta mujer me pinta con la pintura esa especial, porque estuvieron viendo la casa, vino el dueño el que hizo el bloque, vamos, el hombre que hizo el bloque y todo, y dijeron que eso, que podía ser también de. Pues de la zona de abajo, de. Hicieron, pudieron hacer todo lo que hicieron, pero claro, tenían que venir a pintar, no dieron con los pintores que tenían que venir porque estaban pintando otros pisos y tal, y no han venido. Y otra vez se me acumula la humedad. A ver si para este verano, si la cosa no cambia, pues a ver si para este verano, pues me pueden pintar con la pintura esa especial que hay, porque para que llegue, cuando llegue el invierno, pues que no. A ver si no tenemos esta humedad. O sea que nada, corazones míos, que os dejo ya, que llevo ya muchísimo rato cascando, que el vídeo va a ser todo de cascaera, y pero simplemente es para contaros de cómo está la cosa, la situación ahora mismo, y ya está. Que espero que no haya aburrido, que yo sé que nada más que ha sido de casca, no me he enseñado nada. Y a ver si, no sé, a ver si hacemos algo diferente que pueda grabar cualquier cosita. Pues nada, corazones míos. Que espero que os haya gustado el videito, aunque sea solamente para enterarse de cómo estamos y de cómo está la cosa aquí ahora mismo en la casa. Entre trapos, casa, resfriados, piernas y todas las cosas. Está todo un poquillo liado, pero bueno, ya lo iremos desliando, ¿no se dice? Pues ya está. Y poquito más. Muchos besitos y gracias por estar ahí, familia. Chao.